Pizzería Danicola, Avenida Arturo Prat 950. Pizzería Danicola, tradición italiana en Iquique. Estás escuchando el 91.9, la nueva Super. We built this city. We built this city on rock and roll. Y no hay más. Son las 5 de la tarde. En Farmacias del Dr. Simi, todos los lunes están súper. Sí, todos los lunes, todo el día, todos los productos. Mejor de extremo izquierdo. Y pone a los dos en Mosquera sacrificando a Ávila yendo por derecha. Kevin, ¿cómo van las apuestas? En este momento, Bonatti, un triunfo de Sporting Cristal paga 1.86. El empate 3.50, mientras que la victoria de Alianza Lima 3.75. Apuesta en doradobet.com, tu sitio de apuestas deportivas online. El saque de arco que favorece Alianza, ya le pega el Yero Campo la pelota, que cruza la frontera, que llega hasta terreno de Sporting Cristal, de inmediato nuevamente pasa el balón al lado de Alianza, lo busca por el sector derecho, debajo de Oriente, no podía controlarla, Irving Baby Ávila, el balón se jugará desde el costado, será laterales en salida, a favor de Alianza Lima. Somos RPP Noticias, te hacemos vivir la auténtica pasión del fútbol. Charcot te recuerda que debes calentar para prevenir lesiones. Para este compromiso, se regó la cancha hace un rato, el Unión Española va a trabajar en el sector sur del Estadio Monumental, ya están esos conitos chiquititos, aún no sale el portero, el arquero Miguel Pinto a trabajar en el arco sur que da la espalda a la avenida departamental acá en la comuna de Macul, y tampoco sale el portero Brian Cortés. 8.000 espectadores a esta hora de la tarde acá en el Monumental, para Colo Colo con la Unión. En todos los estadios al aire libre, en Cooperativa Estadio Monumental, Estadio San Carlos de Apoquindo, muy pendiente del Nicolás Chaguán Nazar en la Calera de la Granja de Curicó. Es un aforo limitado, estamos en fase 3, el plan paso a paso, serán poco más de 8.000 espectadores, ¿no? 8.300, Roberto, ¿estamos bien ahí? Así es. Correcto, están los arqueros, los porteros de uno y otro equipo, Sebastián Pérez, Bernedo, Vicente por el lado de la Católica, el lado sur lo tenemos a Gabriel Castellón y Martín Parra. Aquí sí, ya tenemos equipo confirmado, ya están los 22 protagonistas. Cuando quiera los podemos repasar, Rodrigo. Perfecto, vamos a estar atentos con eso. Antes, don Osvaldo. Mejor simple, baby, que enredado, crazy. Cámbiate a Itaú. Es simple y 100% digital. Itaú, hecho. Machateame, mamá. Charanga Latina. Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas, de animación, que se baila de noche y día, y es solo cuerdas y diversión. Se hacen apillas, se hacen buñuelos, se dan regalos en caridad. En nuestra web, www.estacionestio.com.pe. Fecha de sorteo y evento, jueves 30 de diciembre, a partir del mediodía, en el Tío de la Panamericana Sur. Llevamos salsa a todo el Perú. Ayacucho 100.1. Cajamarca
98.5. Cañete. 102.3. Chachapoya. 96.7. Radio Panamericana. Es la radio salsera que sí llega a todo el Perú. Porque yo pude encontrarte, y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción, recuérdame. Siempre es un buen momento para enamorarse. Un ritmo romántica, esta es la hora. 3:34. En Ritmo Romántica estamos de aniversario y lo celebramos con tus artistas y baladas favoritas. Estamos acá, aniversario, tu radio de baladas. Soy Alex, aniversario, Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Ritmo Romántica, muchísimas felicidades por este nuevo aniversario. De parte de su amigo Yama. Todo noviembre se anota con nosotros de las baladas que siempre serán parte de tu vida. Somos Ritmo Romántica 94.9, tu radio de baladas. Estás escuchando Radio La Inolvidable. Otra vez Madrid, y es que es un monólogo esto. El primer tiempo, la pelota ha sido de Sporting Cristal. Y es que ese es el plan de Alianza Lima. Hoy Alianza Lima defendiendo con 5, no son 3, son 5 defensores, porque Mori y Benítez son laterales. Y el trabajo sin balón es ese: abroquelarse, meterse en campo y intentar la contra, que no está funcionando porque ha tenido muy pocas oportunidades de contraataque Alianza Lima. El que sufre mucho hoy es Benítez, con la posición misteriosa de Calcaterra. Aquí está Víctor Barraza a gozar. Chollerita del volante, oído, oído, gana de arranque, respondiendo Radio La Calle. Ya lo sabes, si te apagamos escuchando tu Radio La Calle, premiamos tu sintonía las 24 horas del día. Solo estacionate en el paradero 96.1 en Lima, el dial de la gente con barrio. Eso en la encuesta, anótala, apúntala, escríbela. La calle que te va a equivocar. Altamar 102.3, más arriba.